contento. Este año hemos empezado el Italian Design Day, las actividades sobre el diseño italiano con el MIMO, el Museo Interactivo Mirador, y sobre el 50 aniversario del manual de autoprojetación en Somari. Y agradezco muchísimo el MIMO para querer trabajar junto al Instituto Italiano de Cultura sobre esta espléndida iniciativa. Justo lo que estaba conversando, que me parece interesante, cómo puede generar una obra tan lejana aparentemente de Enzo Mari y generar todo un trabajo con una nueva visión. Materiales muchas veces que funcionan para lo que uno necesita, tan simplemente y modesto como una silla, una mesa, pero que empieza a enriquecerse por los, diríamos, diagonales y elementos que van sustentando. No es lo mismo que hace Enzo Mari y, sin embargo, completa una historia que puede seguir siendo a la manera nuestra. La verdad es que lo que hemos presenciado hoy día es un contacto directo, práctico, desde el Museo del Mirador, que está ya trabajando hace mucho tiempo con estas ideas a partir de la autoproyectación de Enzo Mari, pero esta vez lo saca hacia afuera. O sea, trabaja con el territorio, en este caso la comuna de La Granja, con los talleres de carpintería, con los vecinos, para poder demostrar que el regalo que hizo Enzo Mari a la humanidad fue justamente desarrollar una autoconstrucción de bajo costo y esto muy bien dimensionado. Por lo tanto, cualquier persona que más o menos le pegue al maestreo puede construir el mobiliario para su casa de manera muy práctica y muy fácil. Yo me llamo Miguel Ángel Ancalaf Huentutripay. Soy vecino de la población de Uncay. Queremos participar con un grupo de personas, de la gente que yo trabajo, que también participan y son parte de la población de Uncay y tienen ganas de salir adelante o de trabajar, aparte, independiente del beneficio económico que se va a producir por el proyecto en sí, ver la posibilidad de expandir los horizontes de todos nosotros y darle una proyección a esos mismos cabros que la población se pierden en su momento, darle a conocer que hay un mundo mayor afuera de la población y hacer crecer en forma personal a las personas.